Actimalta, patrocinador oficial de la 37 edición de la Maratón de Diario La Prensa. Un evento muy importante, ya que acapara la atención a nivel nacional e internacional. Así es, muchas gracias. Este 23 de junio es un día muy importante para el deporte nacional, ya que Actimalta pues ha decidido formar parte y ser el máximo patrocinador de la Maratón Internacional La Prensa, Actimalta, que se llama ahora. Y creemos que vamos a tener bastante afluencia de competidores, tanto nacionales como internacionales. Mucha actividad tenemos planificada para este día. Invitamos desde ya a toda la gente a que venga a inscribirse, ya sea vía online o aquí en Galerías del Valle o en las oficinas de La Prensa y El Heraldo, y formar parte de este importante evento tan trascendental para el país, ¿no? Y a través de esta bebida energizante, los atletas podrán vitaminarse e hidratarse. Sí, vamos a tener en todo el recorrido de la maratón, vamos a tener puntos de hidratación donde vamos a contar con Actimalta, que es una bebida nutritiva, natural y refrescante, donde los corredores van a poder rehidratarse, tomar energías para continuar la carrera y que la puedan terminar. Hay varias categorías, desde 10.5 kilómetros hasta 21 kilómetros, o sea que tienen que estar bien energizados con Actimalta para poder concluirla, ¿verdad? ¿Tendrán también puntos de auxilios? Sí, vamos a tener, la maratón conlleva una logística grandísima, dentro de las cuales hay apoyo de la Policía Nacional, apoyo de los bomberos, de la Cruz Roja, y puntos de hidratación que nosotros mismos vamos a estar con asistencia para cualquier incidente que se pueda presentar, ¿verdad? ¿Cuáles son las proteínas, cuáles son las vitaminas que contiene Actimalta? Actimalta tiene vitamina B1, B2 y B3. ¿Estarán bien vitaminados los atletas? Así es, con mucha vitamina para que puedan tener la energía suficiente para terminar la carrera, ¿verdad? ¿Y también los espectadores? Los espectadores van a poder contar con actividades también de mente sana, cuerpo sano, durante todo el trayecto de la carrera. Vamos a tenerlos entretenidos, va a ser algo muy divertido y muy sano, ¿verdad? Es un evento muy visto a nivel internacional, y esto Actimalta, pues a través de esta bebida energizante y nutritiva, será un éxito a nivel internacional, lógico, a nivel nacional. Eso es lo que nosotros esperamos. Sabemos que la Maratón La Prensa es un evento que atrae a muchos competidores internacionales. Por lo mismo abrieron las inscripciones online para que la gente que está afuera pueda ser partícipe, gente que antes no lo podría hacer porque no podía venir acá a inscribirse, ahora lo puede hacer vía internet. Sabemos la trascendencia que tiene y la importancia, la relevancia que tiene a nivel internacional. Y creemos que vamos a tener bastantes competidores de fuera del país.